Sí, profesor. Buenas noches. Gracias. Bien, vamos a comenzar la sesión del día de hoy y estaba pendiente la uh, el filtrado con la ecuación en diferencias utilizando un filtro IIR o IR. Entonces quedó eso pendiente y usábamos un video como referencia, un video en el cual se muestra cómo hacer la conversión de filtros de menor orden. Voy a, voy a compartir MATLAB para, para que sea más, más ilustrativo. Entonces, por favor, activen su MATLAB. Y yo voy a compartir el MATLAB para, eh, para ver en qué... En qué este estábamos trabajando. Ahí pueden ver más la verdad. Sí, profe. Okay, gracias. Bien, aquí yo hice un código. Un código para hacer la conversión de un filtro uh, más bien de muchos filtros de muchos filtros a un solo filtro porque la herramienta nos entrega second order section o sea secciones de filtros de segundo orden donde estos son los coeficientes del primer filtro estos son para el para el numerador estos tres serían para el numerador y estos otros tres, este, este y este para el denominador. Esta sería la primera sección, el primer renglón. Esta segunda sería la... Este, este segundo renglón sería el segundo filtro. Y este sería el tercer filtro. Y así sucesivamente. Al orden, digamos, hasta las etapas. La última etapa sería esta, este sería el último filtro. Y estos serían los factores de escala o la ganancia. Una vez que se procesa con el primer filtro, que sería este, este sería el primer filtro, hay que multiplicar la salida por este factor de escala. Y luego el segundo por este factor. Y así sucesivamente. Pero lo que nosotros queremos hacer es seguir la, la forma en que se hizo en el video y usar la función de Second Order Section to Transfer Function. Le pasamos como parámetro las secciones de segundo orden y la ganancia y nos entrega eh, los coeficientes del polinomio del numerador que serían en, en la variable b y los coeficientes del polinomio en el denominador. Entonces ahorita voy a ir a un, ah bueno y después graficamos la frecuencia para ver eh, que coincida. Esto lo hicimos y nos da, nos da un filtro que pues no se parece a que nosotros diseñamos. Ahorita va a aparecer la gráfica. ¿Por qué no se parece? Tiene sí la, parecida la respuesta, pero está demasiado atenuado aquí. O sea, son mi, menos mil, mil doscientos, mil decibeles de atenuación. O sea, esto, si le metemos una señal, pues no vamos a poder ver nada porque está mil doscientos decibeles atenuada. Y en la fase pues no aparece nada. Entonces esto pues no no es algo que nos permita filtrar. Ahora yo investigué investigué qué podría ser la causa de que no nos dé similar a la respuesta en frecuencia de la herramienta F de Atul Y eh, bueno, aquí esto me sirve para ilustrar lo siguiente. Tenemos un problema y pues recurren a, a un, a, digamos, a un ingeniero para que resuelva. Y se espera que el ingeniero resuelva el problema. Por eso es que, que se le contrata. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para resolver un problema? Bueno, primero tenemos que saber cuál es el problema. ¿Dónde está el problema? Es decir, eso pues es obvio. Pero el encontrar dónde está el problema es prácticamente poder llegar a la solución. Si no sabemos dónde está el problema, pues es como, como eh, estar a ciegas. No, no sabemos por dónde ir a resolver el problema. Entonces, lo, lo número uno es, es saber dónde está el problema, cuál es el problema. Aquí yo estoy viendo que no coincide la respuesta que yo obtengo a la hora de hacer la conversión. De, los, de las varias secciones a un solo filtro. No coinciden los valores. O sea, la respuesta en magnitud no es la misma que la que diseñó la herramienta. Se parece, pero no es la misma. Entonces, eso me hace pensar que hay un error a la hora de hacer el procedimiento que hice. Y el procedimiento, pues, consiste en exportar los coeficientes. Exportar los coeficientes de las secciones de segundo orden y usar la función s o s to transfer function que es el código que tengo aquí entonces ya una vez que exporté a un archivo aquí está el archivo aquí se generó en MATLAB a través de la función de, de la perdón de la caja de herramientas de signal processing y el orden el orden del de, eh, filtro dice el número de secciones es 42. Es decir, son muchas secciones de segundo orden. O sea que el orden es como el doble. El orden es como de 84. Luego es estable y la fase no es lineal. Linear face no. Aquí están sus coeficientes y aquí están los valores de escala. Y entonces, pues hay que ver dónde está el problema. Entonces, para ello, pues procedí de la siguiente forma. Revisé nuevamente el video que yo les pasé y la diferencia es que el orden del filtro que, que diseña quien está mostrando el video, es un orden mucho más bajo. Y número dos, revisé la función eh, es que está aquí en el, en el código. Esta función la revisé en la ayuda. Voy a detener para mostrarles. Antes de eso, les voy a mostrar esta esta este pregunta que hace un usuario de MATLAB. Aquí está. Él dice. ¿Cómo calcular los coeficientes IR desde Filter Designer? Y luego, o esa su pregunta. Hola, soy un novato, algo así, usando eh, Filter Designer aquí para generar un filtro IR. Después de, de finalizar el diseño, su inglés no está muy bien, o de finalizar diseña, diseño, diseño. Design, diseño. El, filtro del, el diseño del filtro con Filter Designer, con la ventana de Filter Designer, mi resultado es como abajo. Aquí está su, su este, pantalla de la herramienta Filter Designer, que es parecido a la FDA Tool. Y al parecer, Filter Designer hace lo mismo que FDA Tool porque luego dice, dice el que no puede, que quiere obtener los... Los coeficientes. Lo dice por acá. Dice: y generé un, un archivo de, de cabecera para código C, y el res resultado es como se muestra. Entonces, aquí están los coeficientes, él los, los exportó a través de la herramienta. Tuvo este archivo y dice: y no sé cómo convertir mi resultado a los coeficientes que yo necesito. Bueno, aquí dice al coeficiente, no a los coeficientes. Dice, mi coeficiente que necesito es el coeficiente en la ecuación y de n igual a b0x de n más b1x de n menos 1 más bm por xn menos b menos m menos a1 y n menos 1. Esta es una ecuación en diferencias. Y dice, yo, yo necesito una tabla de... B0 hasta BM y B 1 y perdón y A1 hasta AM y no lo tiene, ¿verdad? Es el mismo problema que tenemos nosotros. Bueno, y aquí le ayudan. Le dicen, hola, uh, para exportar los coeficientes del filtro, tú puedes tratar la siguiente sugerencia aquí. Y lo mandan al fda de ejemplo, y le dicen que es, pues esperan que le ayude. Luego, otra respuesta dice, eh, efectivamente, estás bien para eh, un filtro IR, los coeficientes que tú obtienes eh, están en la forma de SOS y G. O sea, son varias etapas con su ganancia. Para convertir estos a eh, un denominador, un numerador y, y denominador, tú puedes tratar con la función sos2 transfer function, la cual proporciona los coeficientes requeridos. Espero que esto ayude. Entonces le dan dos ayudas. La primera no, no tiene este, la solución, pero la segunda sí, porque es como se hizo en el video, a través de esta función. Entonces, yendo a esta función, a la ayuda de esta función. Aquí está la primera sugerencia que le dieron a él. La voy a mostrar. Y pues ahí no está la solución, nada más le lo mandaron aquí. Esta es la, la liga y pues es la introducción al diseño de filtros, al diseñador de filtros. Y aquí es cómo se activa la, la esta interfaz gráfica. Eh, Diseñando el filtro, aquí hay que poner los parámetros. ¿Qué significa cada una de estas eh, parámetros? Los, los, las opciones de análisis. Aquí están los coeficientes del filtro. Eh, cambio de unidades de los ejes. Pero pues no está una forma de más que aquí, exportando el filtro. Dice, una vez que usted esté de acuerdo con su diseño, usted puede exportar su filtro a los siguientes destinos, al eh, workspace de MATLAB, a un archivo .mat, que sería para, para hacer uso de la función load para cargar el archivo, las variables, o un, a un archivo de texto, generando un archivo de MATLAB le permite esta herramienta le permite generar un código para recrear su filtro esto le permite eh, incluirlo en su diseño, con código exist incluir su diseño con código existente o automatizar la creación de sus filtros en un script seleccione la opción generar código de matlab desde el menú file y escoja la función de filter design como se y especifique el nombre del archivo para generar el código en MATLAB y bueno esto es lo que lo que tiene aquí más para exportar cómo se cuantiza el filtro pero es todo o sea no, no nos dice cómo cómo pasar eh, lo que lo que determina MATLAB como coeficientes como lo podemos pasar a, a una función de en función de los coeficientes A y B o sea para obtener el vector B y A que es el que se necesita pero de un solo filtro no de muchos filtros como como lo entrega MATLAB entonces aquí no está la respuesta vamos ahora a ver la función sos to transfer function y aquí la voy a mostrar. Deben de estar viendo ahora el centro de ayuda de MATLAB y aquí está la función SOS to transfer function, la cual convierte las secciones de segundo orden de un filtro digital a la forma de función de transferencia. O sea, nos entrega los coeficientes B y A de una ecuación en diferencias o de una función de sistema. Aquí voy a hacer una pausa para mostrar que son los mismos coeficientes tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la variable compleja Z. Entonces aquí re retomando. Conve convierte secciones de segundo orden del filtro digital A. A una forma en función de transferencia. Por eso es que está B y A. Ahora, voy a compartirles un libro que eh, nos permite ver esto de forma más, más eh, clara. Y el libro es, es eh, este, de José María Girón. Digital Signal Processing With MATLAB Examples Volume 1 Signals and Data Filtering Non Stationary Signals Modulation de la editorial Springer en Tecnología de señales y comunicaciones de José María Girón. Aquí está el índice. Voy a aprovechar para mostrarles lo que hemos estado mencionando y que es importante cómo se presenta la información. Aquí tenemos el contenido, índice de contenido, la primera parte señales y datos, primer capítulo señales periódicas con realce, número de páginas, secciones ordenadas progresivamente con relación todas ellas a este tema. A este tema. Y este a su vez a este. Entonces está estructurada la información. El primer es. La, el primer capítulo, señales periódicas. El segundo, aspectos estadísticos. ¿De qué? De señales y datos. Igual secciones. Y tiene recursos de MATLAB y de sitios web. Luego, parte 2, tercer capítulo, sistemas lineales. Introducción. Todos tienen una pequeña introducción que explica de qué se trata esa parte. Justo lo que se les ha eh, comentado que deben de poner ustedes en sus documentos. Secciones, nuevamente, subsecciones, sección subsección, y subsubsección, o sea. Así se puede seguir, ¿verdad? Y recursos de MATLAB, filtros analógicos, otra introducción, eh, filtros de primer orden básicos, diseño de filtros para una forma, una forma básica para el diseño de filtros, causalidad y el filtro pasabaja, pasabanda ideal, aproximaciones a los filtros pasabajas ideales el filtro butterworth, el filtro cheviche filtro elíptico, comparación de filtros, detalles de la caja de herramientas de procesamiento digital de señales de matlab, consideraciones de fase y retardos, fases y retardo, filtro bessel, comparación de fases de filtros y velocidad de grupo, algunos experimentos para que se haga eh, el uso de todo esto, toda esta información, todos estos conceptos, teoría, justo lo que nosotros estamos llevando a cabo, vemos algo de teoría y luego aplicamos esa teoría a problemas. Recuperación de una señal eh, contaminada o afectada por ruido, agregar y extracción de señales eh, cerca de la frecuencia de, de corte recursos con MATLAB y sitios web. Luego, filtros digitales, introducción eh, de filtros analógicos a filtros digitales, eh, filtros digitales FIR de respuesta al impulso finita, Response, Impulse, Finite, Impulse Response. Aquí hay este, más sub, subsecciones, filtros digitales de... Infinite Impulse Response de Respuesta al Impulso Infinita. Eh, detalles de filtros de Respuesta al Impulso Infinita en la caja de herramientas de procesamiento digital de señales de MATLAB. Experimentos. Uh, agregado y extracción de señales. Modelado de una nota de piano. Una rápida introducción a la herramienta a FDA Tool, que es lo que nosotros hemos estado revisando. Recursos de MATLAB. Eh, señales no estacionarias en la parte 3. Vamos a ver qué presenta él aquí en FDA Tool. Aquí está. Vean, rápidamente vamos a la sección 5.6, porque está ordenado. Todo, todo lo que él presenta está ordenado. Y rápido nos estamos moviendo en su información. Una introducción rápida a la herramienta FDA Tool. Dice, eh, la caja de herramientas de procesamiento de señales Y, una herramienta interactiva muy conveniente para el diseño y análisis de filtros. El objetivo de esta sección es introducir esta herramienta. Fíjense cómo de manera simple, de manera concisa, breve, nos está eh, comunicando y eso es eso ayuda al entendimiento una vez que MATLAB está trabajando usted en eh, mete o teclea tool una pantalla inicial aparecerá como se muestra en la figura 554 nuevamente él hace referencia a figuras comenta sobre lo que va a mostrar en esa figura va a ser la pantalla inicial y muestra la figura entonces, quien no conoce esta herramienta ya se da una idea de, de cómo es físicamente, cómo es el aspecto, qué es lo que tiene, porque está mostrando la imagen. Y aparte dice pantalla inicial de F de Atul. Esta es la pantalla con la que nos recibe la herramienta de diseño de filtros. Y tiene su pie de figura, un título. Ahora, note que los eh, parámetros por omisión de la pantalla inicial y aquí nos explica tenemos tipo de respuesta tipo de respuesta método de diseño método de diseño y aquí está poniendo que aparece por omisión o sea, cuando arranca la herramienta esto es lo que aparece orden del filtro mínimo orden y frecuencia, especificaciones de frecuencia en hertz, frecuencia de muestreo 4800 y la opción de unidades hertz, la frecuencia de paso 9600, frecuencia de donde se mide la atenuación 12000, especificaciones de magnitud acá, decibeles, ganancia en la banda de paso 1, ganancia en la banda de rechazo de... de, de 80 decibels. Fíjense cómo está él de forma simple describiendo esta herramienta. El panel principal corresponde a las especificaciones del filtro a, a un lado que se muestra estas especificaciones de default. Este es el panel principal que él le llama. Luego si usted activa la, el botón de respuesta en magnitud y nos dice el doceavo botón de derecha a izquierda, cerca de la, la entrada de ayuda. Sin la imagen, pues no podría hacer esto. Y aquí está: el botón doceavo es este, cerca de la ventana de la opción de ayuda. Miren. Entonces, ayuda al lector: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Es cuando lee. lee eh, Optamos por esta opción del botón doceavo, nos va a mostrar la respuesta en magnitud. Y dice: un filtro FIR es diseñado y eh, la respuesta en magnitud y la magnitud de su respuesta es graficada o mostrada en la figura 555. Resultado de las, del diseño de un filtro FIR con las opciones de default y aquí está mostrando la respuesta en magnitud. Entonces, es, es un ejercicio de comunicación, escribir y no es fácil, pero, pero solamente practicándolo y, y viendo cómo lo hacen otras personas, o sea, imitando la forma en que se escribe, se puede lograr. Así es como se va aprendiendo y se va mejorando. Y aquí nos dice cómo exportar. Si usted eh, dice, la densidad se refiere, perdón, aquí me brinqué. Eh, si se seleccionan en los botones 13, 14, etc., usted puede, ser, puede observar otros aspectos de eh, los resultados del diseño, como la respuesta en fase o los coeficientes del filtro, etc. El factor de densidad se refiere a qué tan preciso será los coeficientes del filtro x cuando sea diseñado. O sea, entre mayor factor de densidad, será más preciso, supongo. Ahora, si usted abre el menú, el submenú File y le eh, activa la opción de exportar a model a Simulink model o a modelo de Simulink, usted verá la Pantalla mostrada en la figura 556. Vamos a la 556. Dice preparación para exportar a modelo de Simulink. Y aquí está, cambió el menú. Aquí tenemos el bloque, nombre del bloque, filter, el, la desi, destinación o destino actual, dice. Y aquí está para exportar a, el filtro a un bloque que puede modelarse en Simulink. Dice, cuando usted presiona sobre Realize Model, el botón en la pantalla, espera y Simulink, el panel de Simulink aparecerá con un bloque, o sea, enlaza la herramienta de diseño de filtros con Simulink y crea un bloque llamado Digital Filter, que es el filtro FIR que usted diseñó. Este bloque puede ser usado como una parte de, del sistema, de un sistema en Simulink. El cual usted quiere construir y probar. Como pueden observar, esta herramienta de MATLAB pues, es muy completa, es muy poderosa y, y nos facilita el trabajo. Claro que tiene. No nos da el, el filtro bien, pero hay que ver la razón y ver si es que es una alimentación de MATLAB o, eh, o estamos usando mala herramienta. Por eso es que les estoy mostrando todo el proceso para que ustedes agarren experiencia, porque cuando ustedes estén trabajando, se van a enfrentar a problemas similares, o sea, de forma similar, Va, van a desear algo y no lo van a, a poder obtener a la primera. Tienen que ir buscando cuál es la, la causa por la que no pueden obtener el resultado que desean y ese es un proceso, es todo un proceso. Ahora, entre más rápido empiecen a atacar el problema, el nivel de estrés que van a experimentar es menor y van a poder actuar de forma más, eh, a, digamos, eficiente. Cuando no, no actúan y dejan pasar el tiempo, como es, todos estos eh, resultados van contra reloj porque nos piden que entreguemos resultados y el tiempo es un factor finito, no nos dejan para, para este 10 años, sino en poco tiempo tenemos que dar resultados pues el estrés empieza a aumentar a medida de que pasa el tiempo y no podemos eh, encontrar la solución. Entonces ya se pueden imaginar cómo se va a sentir una persona que está a un día de, de, de que entregue el, el resultado y no lo tiene. Cuando le tuvo tal vez dos, dos o tres días o cuatro, no sé, dependiendo del, de la complejidad y del del tiempo de que se disponga. Entonces, muchas veces uno también puede decir que eso no es factible de resolver, ¿verdad? Si le dan un problema muy complejo y muy poco tiempo para resolver, pues no es posible. Entonces, uno debe de, de también tener una estimación de cuánto podría llevarle resolverlo de acuerdo a su experiencia y no meterse en proyectos en los cuales no es factible el tiempo del que se dispone, porque va a ser un fracaso. Entonces aquí ya les mostré cómo están presentando. Es más o menos similar a lo que nosotros estamos eh, solicitándoles. En la escuela se les pide que escriban eh, sus reportes, sus prácticas, y aquí en el curso se les está pidiendo que escriban con este orden, de forma concisa, eh, de forma eh, clara, o sea el mensaje lo más simple que se pueda y que no pongan información que no es relevante aquí si se fijan esta es una introducción entonces simplemente lo más simple que lo pudieron hacer usted puede escoger sobre varios tipos de filtros eh, FIR por ejemplo equiripple mínimos cuadrados máxima eh, plana máximamente plana etc. en caso de las de filtros de ventana FIR puede ser triangular, hamming, Han, barlet kaiser, etc Adicional, adic eh, eh, adicionalmente o además usted puede escoger varios tipos de filtros IR Butterworth, chebyshev, 1, chebyshev 2, do, elípti elípticos etc otras funciones como transformada Hilbert, el de diferenciador eh, retardo arbitrario de grupo Etcétera, también son disponibles. Eh, gráficas de ventanas de gráficas pueden ser abiertas para enviar eh, en ellas las gráficas generadas por esta herramienta. Esto es muy útil o, o útil cuando se comparan varios diseños de filtros. Varias gráficas pueden ser acumuladas en la misma ventana. La herramienta puede ser usada en combinación con. Eh, la caja de herramientas Filter Design, sin, eh, siendo capaz de controlar aspectos de cuantización involucrados en la realización de eh, la circuitería de los filtros. O sea, cuando ya se va a, a construir el filtro físicamente, se requiere hacer varias pruebas de cuantización puesto que los procesadores no tienen una memoria y los valores numéricos de los coeficientes se tienen que almacenar físicamente en ese procesador. Entonces, ahí se le llama ese proceso del valor real al valor que realmente se puede guardar en la memoria del procesador. Ahí hay un error de cuantización, porque no es el mismo valor. Entonces, cuando se procesa, va a haber algunos errores debidos a, a la, al truncamiento de eh, la capacidad de almacenamiento del procesador en el cual se va a instrumentar el filtro luego uh, hay muchas otras funciones las cuales eh, se invita al lector a explorar la herramienta es soportada por la documentación dice vea el apéndice A de la referencia 14 y aquí termina esa in breve introducción a F de Atul. Entonces, quien no la ha utilizado, con esta información ya se da una idea de qué es lo que puede hacer con F de Atul, que es el objetivo de esta subsección. Muestra gráficas, ordena la información, le da eh, una introducción a la herramienta, qué es lo que puede hacer con, con la herramienta el usuario. Y si quiere saber más, lo manda a esta referencia, la referencia 14, que eh, es este libro. Es Digital Signal Processors Architectures Implementation and Application. Y eh, de 2004. Manda aquí para que revise más. Y aquí tenemos más, más referencias de otros temas: diseño de filtros FIR. Por ejemplo, esta. Bueno, ahora vamos a, esto fue, esto, todo esto que mencioné es que es importante que ustedes eh, aprendan a escribir o desarrollen su habilidad de escritura técnicamente, en forma de reportes, en forma de eh, informes técnicos, en todos los proyectos que yo he participado, de hecho les comenté, acaban de, de eh, dar trabajo para documentar un proyecto de, para el gobierno del Distrito Federal donde va a ser la parte de eh, despliegue de información de todos los trolebuses, los RTPs y el transporte concesionado de la Ciudad de México. Es un proyecto grande de, de varios millones, donde van a estar trabajando muchos ingenieros, doctores, y a mí me están eh, pidiendo apoyo. Yo voy a colaborar en la parte de toda la documentación del proyecto y bueno están confiando en mi en mi experiencia y eso les vuelvo a repetir no se puede obtener de la noche a la mañana toma meses años para poder lograr escribir tener la habilidad de comunicarse es, es un poco es es como un arte de, de comunicación aquí les mostré este ejemplo y esta persona pues ya escribe libros vuelvo a repetir él no lo no lo logró de la noche a la mañana él tiene años trabajando y cada vez que lo hace, pues le sirve para ejercitarse y cada vez lo hace mejor, ¿verdad? Y es un trabajo exhaustivo pero solamente haciéndolo se va a lograr eh, esa maestría o esa eh, calidad en lo que él hace. todo se los comento con la intención de que ustedes se motiven para que puedan en un momento este ofertar sus servicios y la gente los considere o sea empresas o eh, pues grupos de trabajo cuentan con ustedes que saben que ustedes lo van a poder resolver pero no quieren alguien que apenas esté aprendiendo es el círculo vicioso que existe siempre quieren alguien que ya sepa hacerlo porque el tiempo es poco y no quieren fallar entonces, por eso mucha gente que egresa y va a pedir trabajo no la contratan porque no tiene experiencia. Tiene solo conocimientos, pero no nunca ha trabajado, no, no ha desarrollado esa experiencia y es un círculo vicioso. Yo conozco mucha gente egresados que no los contratan porque no tienen experiencia. ¿Y cómo agarran experiencia si no los contratan? Si se fijan, es un círculo vicioso que es muy difícil romper. Yo estuve en esa situación. Iba a hacer muchas entrevistas, eh, pues me, me frustraba porque decía, ¿por qué no me contratan? ¿Por qué me este, avanzo, pero después ya no me, no me llaman? Y esa es la razón, porque las empresas necesitan gente que ya resuelva. Entonces, cuando haya una persona con experiencia, pues es a la que van a contratar. Obviamente el factor del salario, pero lo más importante es que la persona pueda resolver el problema. Es por eso que estoy mostrándoles a ustedes cómo se debe de hacer y, y la importancia para motivarlos a que ustedes lo hagan desde ahorita, porque eso les va a dar ventajas a la hora de que vayan a competir por un, por un empleo. O si quieren desarrollar su propia empresa, lo mismo, tienen que comunicarse con otros eh, colegas del, de la empresa o del grupo de diseño para trabajar. O sea, esto es, es indispensable. Esto que les estoy diciendo es fundamental. Por eso la insistencia en que lo hagan, en que lo hagan bien, porque créanme que les va a servir y les va a beneficiar. Entonces voy ahora a la parte de, de los filtros. Vean qué rápido, bueno, porque es electrónico, pero si tuviera libro, pues simplemente voy nuevamente al contenido, veo dónde están los filtros, ir la página y, y voy a la página. O sea, esa es la ventaja de tener la información ordenada. Ahora, vamos a ver aquí eh, la parte de filtros digitales IR. Hay código MATLAB, hay gráficas de MATLAB, hay sus pies de figura y todo esto está hecho en MATLAB. Entonces, aquí eh, vamos a leer un poco de qué, qué nos dice. Hay una introducción nuevamente para, para poner los antecedentes, el contexto y sobre todo lo que va a mostrar el... Aquí en este, en esta sección dice, eh, los filtros IR ofrecen más libertad de diseño, usualmente con funciones de transferencia que tienen eh, polinomios en el denominador y en el numerador de grados moderados, o sea que no son eh, órdenes tan altos, porque un filtro eh, IR puede lograr lo mismo o el mismo efecto, digamos no exactamente lo mismo, un efecto similar con un orden menor, por eso dice grados moderados. Sin embargo, en general hay fase no lineal y esto y el riesgo de que sean inestables. Entonces una cosa por otra. Aquí nos está dando una información importante sobre los filtros IR. Dice hay dos maneras de obtener eh, filtros digitales IR. Una es la aproximación clásica, eh, es decir, que se parte de filtros analógicos de referencia. Esa es una forma de llegar a los filtros IR. Y otra es en el diseño directo. Otra aproximación es con el diseño directo. Entonces, aquí ya nos dijo los dos métodos de diseño: eh, la aproximación clásica, que es basarse en filtros analógicos y aquí ya empieza a mencionar sobre matlab aquí hace referencia a los filtros analógicos que se estudiaron previamente en, cap en capítulos previos y a la herramienta de procesamiento de señales de matlab que ofrece eh, versiones digitales de estos filtros y dice, recuerde que eh, la función butterworth o butter eh, es un filtro butterworth que tiene eh, respuesta plana en magnitud en la banda de paso. El tipo 1 Chevy Chevy Chevy, es la función cheb 1 es un eh, filtro pasabanda con rizo, eh, digamos, X-Ripple. Equi, la función filter 2, tipo... Eh, es Chevy 2 y es un rechazabanda. Todo esto ustedes ya lo pueden entender porque hicieron su investigación sobre filtros. Hay filtros pasabanda, filtros rechazabanda, filtros eh, pasabajas y hay más tipos de filtros. Entonces, vamos ahora a ir a la función que eh, aquí... Filtros digitales, la introducción. Este capítulo cobre, cubre aspectos centrales de procesamiento digital de señales, en este caso los filtros digitales. La, uh, los sistemas de procesamiento digital de señales usan muestras de la señal de entrada, las cuales constituyen secuencias de números. Esto ya lo habíamos nosotros comentado, que trabajamos con secuencias de números provenientes de un convertidor analógico a digital y que el procesador digital de señales debe de tomar para empezar a obtener ventajas sobre los datos. Dice, el resultado puede ser también series de números o secuencias de números que serán usados como señal de salida. Lo que entrega el procesador vuelven a ser números. Y eso se manda a un DAC y el DAC o el convertidor de digital analógico ya nos permite obtener señales útiles para nosotros porque en forma numérica no nos sirven las señales. Es el esquema general que yo les mostré al inicio del curso, donde hay una, un procesador de señales, hay un convertidor de analógico a digital y a la entrada del procesador y a la salida del procesador está el convertidor de digital analógico luego dice eh, en el caso de filtros digitales lineales o de ¿sí? la salida y de n en el instante n es calculada como una combinación lineal de la entrada aquí están utilizando una notación diferente a la de nosotros con u como entrada en vez de x y eh, dice de la entrada u de n y muestras previas de la entrada y de la señal de salida. Por ejemplo, en MATLAB, la función filter, que es la que nosotros estamos viendo, entre paréntesis B, coma A, coma U, usa vectores de coeficientes A y B y el vector de la señal de las muestras de entrada U para implementar o para instrumentar el filtro digital lineal, el cual crea... La, sal, la salida filtrada de acuerdo con la siguiente ecuación. Aquí fíjense que a pesar de que él ha escrito libros aquí, pues pone, en vez de poner Following Equation, lo que debió, debió de haber escrito es en la ecuación de acuerdo a la ecuación 5.1, porque esto es, digamos, de principiante, ¿no? Esto no se debe de hacer así, de acuerdo a 5.1, o sea, la ecuación... 5, 1, no a la following one Equation. Porque por eso se enumeran. Entonces, according to 5, 1. Y es esta, ¿no? Es la que sigue. Luego, tomando la transformada Z de la ecuación, aquí sí lo está haciendo, bien, referencia a esta, y reagrupando la expresión, dice la función de transferencia discreta siguiente es obtenida. Aquí nuevamente. Te debe de poner en la ecuación 5.2 se muestra la ecuación, la función de transferencia discreta obtenida a través de la transformada z de esta ecuación en diferencias. Y aquí tenemos que la función del sistema es la transformada z de la salida entre la transformada z de la entrada y eso es igual a un polinomio en el numerador donde estos son los coeficientes y un polinomio en el denominador donde los coeficientes son estos los as y este sería el grado del polinomio más bien como está en potencias negativas eh, hay que pasar después a potencias positivas esto es como si fueran inversos ahora dice la transferé la función de transferencia puede ser también expresada en términos de eh, exponentes de z positivos lo que les decía, multiplicar y dividir h de z por z a la m para que estos, estas potencias sean positivas, o sea, es el orden del, del filtro. Y eh, bueno, aquí la, la respuesta en frecuencia de un filtro digital está dada por, aquí nuevamente debiera de usar las ecuaciones, donde h de omega... Es igual a h de z, que es la función del sistema en el dominio z, cuando se evalúa con z igual a e a la j omega. Esto nos permite graficar y esto nos permite sacar los diagramas que está haciendo el, eh, la función frec z, que la vamos a usar ahorita, nos permite evaluar en el dominio de la frecuencia la función del sistema para, para poder ver el diagrama de magnitud y el diagrama de fase. Ahora dice, dada la función de transferencia del filtro, que yo le llamo función de sistema del filtro, podemos obtener mediante la transformada inversa la respuesta al impulso o la secuencia de respuesta al impulso, en este caso HDN, que es la respuesta al impulso del filtro. Si sacamos la función de transferencia y obtenemos, eh, perdón, si sacamos la, la transformada Z inversa de la función HDZ, llegamos a hdn ahora dice en el dominio del tiempo la salida y de del filtro puede ser calculada por, mediante la convolución discreta esto ya lo habíamos visto si tenemos la respuesta al impulso hdn mediante la convolución podemos obtener la salida ahora dice note que eh, si, introdu si introducimos un Ligero cambio en la nomenclatura con respecto al capítulo de sistemas lineales, denotando la, la función de transferencia del filtro como H de Z en lugar de E de Z. Bueno, aquí ya, ya se va a otras cosas, pero como una, una este, introducción, sobre todo por la ecuación en diferencias y la función del sistema. Esas son las dos eh, formas de representar. Un sistema, de hecho, serían tres. La respuesta al impulso, HDN, la ecuación en diferencias con sus coeficientes constantes sería otra forma de representar el sistema. Y en el dominio Z, la función del sistema, o sea, esta función racional, esas tres formas nos permiten expresar o representar un sistema. Nosotros hemos visto la ya una de con la respuesta al impulso, estamos viendo la ecuación en diferencias y posteriormente vamos a ver la función de sistema. Y son las tres formas en que podemos representar un sistema eh, discreto en el tiempo. Ahora, vamos a regresar a, a la parte de MATLAB. Estas referencias se las voy a mandar por correo al terminar la sesión para que ustedes la tengan y eh, ahí de referencia cuando necesiten esta información la puedan consultar. Aquí es una buena referencia. Ahora la voy a detener aquí y vamos a a MATLAB ahora. Entonces. Aquí está. El objetivo ahora es, es obtener la, la, los coeficientes. Y el problema que yo detecté es que cuando revisé la información, o sea, si vemos la gráfica, pues este filtro no se parece al que diseña la herramienta. Se ve demasiado atenuado y, y realmente pues no, no nos va a funcionar. A ver, a ver aquí. Aquí no está. A ver, ahí está. Aquí nos da unos coeficientes, pero se ven mucho, muy grandes estos. Estos están por 10 a la 21. Y estos están mucho, muy pequeños. O sea, los coeficientes B están mucho, muy pequeños. Y los coeficientes A están mucho, muy grandes. Entonces, aquí hay algo raro. Que están extremadamente alejados. Si se fijan, 1 por 10 a la menos 53. Es, y este también es, está extremadamente grande. Entonces, aquí hay, hay algo ya raro. Yo interpretando estos datos, pues me doy cuenta de que esto está muy raro, o sea, son demasiado grandes los valores y demasiado pequeños. Entonces, esto no se podría realizar en ningún procesador porque son demasiado grandes los valores y demasiado pequeños. Entonces, ya que hay un error, de acuerdo a mi, a mi experiencia, no podíamos usar estos valores para, para hacer un filtro real. Por lo tanto, Investigué en la ayuda de MATLAB para ver dónde está el problema. Y eh, encontré esta parte donde dice le, bueno, pide ayuda a esta persona. Esta persona que exportó de esta forma y pues no está la, la, la respuesta ahí. Luego la parte del de eh, la función. SOS tu transfer function. Es lo que hace el video. Ya les mostré, pero aquí dice algo muy importante: que dice, dice eh, el algoritmo con el cual se hace la conversión de secciones de segundo orden a transfer function. Dice, utiliza la función convolución para multiplicar todos los eh, polinomios de segundo orden del denominador y del numerador juntos para obtener el filtro único, un solo filtro. Dice, pa, para filtros de alto orden, posiblemente empezando tan bajo como orden 8, problemas numéricos debidos a errores de redondeo podrían ocurrir cuando se formule o se obtenga o se forme la función de transferencia. Entonces, este es el problema, este es el problema realmente que tenemos un filtro de alto orden. Al yo poner esos parámetros de diseño, esos requerimientos, el filtro que, que este requiere o más bien que se necesita para hacer ese filtrado, esa función de filtrado. Voy a ir al, al FDA Tool. FDA Tool me da un orden muy grande. Y pues realmente esa función está, está rebasada. O sea, ya no puede hacer mal la función y no es culpa de la función porque ella tiene sus limitaciones. Si yo la uso aún así, pues yo soy el responsable, ¿verdad? Porque no va a funcionar. No es culpa de, de los que diseñaron esto en MATLAB. Ellos hicieron lo que pudieron con lo que tenían y entonces si no me sirve a mí. Debo de buscar otra, otra herramienta, ¿verdad? No es responsabilidad de ellos. Ellos me dicen, aquí está, la, esta es la función. Te estoy avisando que órdenes mayores a 8 te va a fallar. Entonces, este, si yo aún así la uso, pues es bajo mi riesgo. Entonces, aquí está el filtro que yo yo quise diseñar con esta herramienta. El orden del filtro es 83. Entonces, estoy poniendo eh, ahora sí que a, a una herramienta que no, no puede darme resultados confiables, pero eso no lo, no lo había yo visto hasta que ya revisé la información. O sea, el filtro tiene, esta herramienta tiene limitaciones, no es... Eh, omnipoderosa, o sea que pueda hacer todo, no. Toda la tecnología y todas las eh, cosas que utilizamos están hechas con con limitaciones. Así como nosotros tenemos limitaciones, así toda la tecnología solo puede hacer ciertas cosas. No son omnipoderosas, o sea que puedan hacer cualquier cosa. Y eso hay que saberlo. Aquí entonces lo que yo puedo hacer es bajar el orden del filtro. O sea, ¿cómo puedo bajar el orden del filtro? Pues puedo hacer de dos formas. Le bajo la atenuación que requiero, como hizo la gente del video, y aquí le subo la frecuencia, por ejemplo, a, a 1000. Y de hecho me dice que después de orden 8, el filtro, la función va a fallar, o sea, va a generar errores. Entonces, vamos a ver con estas nuevas restricciones, perdón, requerimientos. ¿Qué orden obtengo? Y me dio un orden 9. Entonces voy a hacerlo un poquito más este. para cumplir con lo que ellos me están diciendo. Y entonces voy a probar. Creo que me sigue dando orden 9. Ah, no, bueno, aquí está. Ahora sí, orden ocho y cuatro este, secciones. Entonces, para no, para estar seguro de que, de que no me vaya a fallar, o sea, ahorita lo que quiero probar, le voy a poner dos mil nada más para probar. O sea, para ir a la segura. Voy a reducir el orden considerablemente. Ahí está, está en un, un orden cinco secciones. Entonces, ahora voy a repetir el mismo procedimiento. Y voy a ver si me da ahora sí la respuesta. Bueno, creo que ya no me va a dar tiempo porque ya eh, quedan nueve minutos. Pero sería hacer el mismo procedimiento del video. O sea, básicamente es el, el procedimiento que se hace en el video. Usted ya tiene la referencia del video. Es exportar esto. Export. A un archivo, no al workspace. Y después hacer, la, hacer uso de la función SOS, tu transfer función. Entonces aquí le voy a dar... Le voy a poner prueba. Prueba IR. Voy a ponerle prueba SOS para que me dé más información. SOS a función de sistema o sea para mí es función de sistema y le voy a llamar filtro ir o sea, todo esto es para mi mi entendimiento y lo salvo Entonces ya me creo acá el archivo. Aquí están los coeficientes. Lo que tengo que hacer yo es copiar estos, algo parecido a este código, y utilizar la, fun la función flexz para graficar. Y me debería de dar esta gráfica. si es que hizo bien la conversión si no la hizo bien lo que me queda es filtrar como les había dicho este múltiples etapas obviamente que pues probaría con uno de, de orden bajo verdad de tres etapas no de cuarenta y tantas para probar yo yo tendría, seguiría esa lógica reduzco el, el, la complejidad del filtro y pruebo filtrando eh, con unas dos o tres etapas y debe de comportarse y poniéndole su ganancia al filtro a la salida y debería de funcionar. Y esto me da la, la información de que si yo quiero hacer mis filtros IR, necesito buscar en una herramienta que me haga la conversión, o sea, que no me los entregue así, que me entregue los filtros. Y hay más herramientas para diseño de filtros. En ese libro viene. Hay unas que son Butterworth. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Esta, porque es más, más eh, ilustrativa, más intuitiva, esta DF de Atul, Pero MATLAB trae otras herramientas para diseño de filtros IR. Entonces, eso nos permite ya probar la ecuación en diferencias, que es el objetivo. Aquí es muy importante. Este problema ha servido para que ustedes agarren experiencia de cómo yo estoy resolviendo. Nunca se me debe de, de olvidar mi objetivo principal. El objetivo de todo esto es probar la ecuación en diferencias de un filtro IIR. Se me complicó por la herramienta que utilicé, que es F de ATUL, porque me dio los coeficientes de, de varios filtros y no de un solo filtro. Entonces ahí viene el primer problema. Pero el objetivo de, de todo esto es probar una ecuación en diferencias de un filtro IIR. Entonces, si yo tengo otra herramienta que me da los coeficientes del numerador y del denominador de una función de sistema, de un filtro IR, eso es lo que necesito y debo de ir por esa, por esa opción. ¿Verdad? Esto solo fue para mostrarles que necesitan saber inglés. La mayor parte de la información está en inglés. Si se fijaron, estuve traduciendo en vivo, o sea, directamente. No, no este, es fácil eso, hay que estar practicando, duele la cabeza porque ellos escriben al revés, o sea, eh, muchas de las frases están al revés. Entonces hay que leer toda la frase para regresarse y entender. Es muy complicado estar este, traduciendo y muy cansado, pero eso es lo que necesitamos hacer y es lo mismo, solamente practicando, ejercitándose todos los días por semanas y meses y años van a lograr lo que se necesita allá afuera, ¿verdad? Es No hay otra forma. Y luego, si se fijaron, consulté las fuentes de información confiable, el manual de MATLAB, la función SOS y, y algunos foros como estuvo ahí el, el centro de ayuda, algunos libros también de, de editoriales prestigiadas. Entonces, me basé en información confiable para tomar mis decisiones. Vi el video también, otra, otra fuente eh, buena de información, los videos, y todo eso me permitió resolver el problema. Ahora, no lo he resuelto porque ya no hay tiempo de hacerlo, pero en el video se ve que la respuesta en frecuencia del filtro que él diseñó y de la conversión que hizo son muy similares, y es porque el orden del filtro es menor o igual a 8. Entonces, prácticamente este filtro que diseñemos o que el que acabo de diseñar yo de menor orden, de orden 4, debería de funcionar, ¿verdad? Lo cual deja, lo que, deja pendiente lo que les dije. Si yo requiero un filtro de mayor atenuación, más eh, eh, con mayores requerimientos, esta herramienta de MATLAB, FDA Tool, no me va a servir para poderlo hacer. Entonces yo ya voy conociendo mis herramientas. Para cuando yo necesite hacerlo, ya estoy listo ya tengo más, más avance, ya estoy preparado. Y cuando me digan, puedes hacer un filtro digital, tenemos un proyecto en el cual se necesita procesar, digital, procesar digitalmente señales, necesitamos a alguien que pueda hacer eso. Estoy listo para entrar, o, o lo que me falta para poder lograrlo es menos, a que si estoy en cero. Entonces, por eso es que, que deben ustedes de aprovechar la gran oportunidad que tienen la juventud el apoyo muchos que tienen de sus padres, las condiciones que tienen y eso les va a permitir destacar y irse a otro nivel. Vivir bastante bien, tener este muchas muchas satisfacciones y sobre todo también ayudar en todos estos proyectos que son eh, de desarrollo tecnológico o de evaluación de proyectos o de reparación, etcétera. Entonces, no hay más que que ustedes se preparen, tienen todo, todo para hacerlo. Nosotros del lado de la Academia de los Profesores estamos para ayudarles para pasarles nuestra nuestra experiencia, que es lo más difícil de encontrar. Eso no lo van a encontrar en los libros. Todo esto que les estoy diciendo yo es porque yo estoy afuera enfrentándome a los problemas y afortunadamente pues eh, he resuelto muchos problemas y por eso es que eh, estoy en el círculo virtuoso, no vicioso. Entonces, Espero que ustedes en, en un tiempo futuro lo puedan lograr. Ese es el, el camino y no hay otro camino, ese es el único. Por, por el día de hoy vamos a terminar. Les agradezco mucho su atención. Les voy a enviar el, el, la referencia del libro y pasen buena noche y que tengan buen fin de semana.